Muy buenas noches, ¿cómo está el pueblo pincharrata? Irrumpimos una vez más a través de la 103.5, estamos en FM Cielo y la gente ya sabe, ya nos conoce, ya está identificada, sabe, pintamos el cielo de rojo y blanco, hacemos un programa acerca de cultura pincharrata, de la vida de estudiante de La Plata, hacete cargo, si invitaste a la gente, ¿sabes cuánto vamos a hacer en el estudio? Claro, lo que pasa es que no pensabas en un programa con tanta multitud. Le digo al pueblo pincharrata que se prepare, mira, voy a cambiar como, porque que se prepare porque vamos a estar inundado de cultura pincharrata. Turner, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Contento. ¿Todo bien? Sí, bueno. Como siempre. Empezamos que no sabemos y después somos 500. Le digo a la gente de estudiantes que se prepare porque es todos sabemos cómo es la historia de Estudiantes de La Plata. Un día dijimos, nosotros queremos jugar al fútbol, acá no se puede, nos vamos a jugar al fútbol a otro lado y a todos nos vuelve loco el fútbol, pero hay un montón de cosas más, o sea... Miles de, podemos decir el número un poco más exacto, de deportistas amateur, pero son varios miles. Está acá con nosotros, qué laburo que debe tener por delante en el día a día. Imagínate, ahora que esta herramienta de trabajo se llama WhatsApp, digo, cómo debe estar el día a día de Bruno Salomón, el secretario de Deportes Amateur, Estudiante de La Plata, maestro. Enorme el placer que nos acompañe. Buenas noches, no, y un gusto para mí estar con ustedes acá. Así que gracias por la invitación. Digo, aparte de ser dirigente, estudiante de La Plata, un hombre identificado desde la niñez, desde muy pequeño, con el básquet, pero con inicios en otras disciplinas también, amateur. Que, bueno, podemos ir desarrollando a lo mejor de a poco. Y de este lado tengo el aguante, ¿viste? Tengo la gente que me vino a hacer el aguante, que estuvimos hablando ya de antemano, son los que van a encarrilar un poco, alinear un poco a la gente de redes que trabajan acá en una escuela, que a veces nos cuesta organizarnos en los horarios. Bueno, acá tenemos a quién es el instructor, profesor del taekwondo de Estudiantes de La Plata, Roberto Leiva, maestro. Vamos a acomodarnos de a poquito esto, mira, lo movemos suavecito, tenemos un micrófono menos, por eso estamos con algunos conflictos. Roberto, bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ah, se cae, ¿viste? Encima que con cuidado, está bien. Gracias, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por acompañarnos. Y estos dos representantes pinchas que entran... ¿Cómo es que se llama? Ya quiero ir aprendiendo. El lugar donde pelean. El Doyan. Son los que ahí representan los colores de Estudiantes de La Plata. Cuando están... esto vamos a moverlo y que los muestra ellos. Tú no haces camarógrafo, porque estamos transmitiendo para nuestras redes en vivo. Acá está Instagram, ahí está Facebook, para que los vean a los chicos. Ellos son los deportistas, los que representan los colores de Estudiantes de La Plata, transpiran la camiseta, salen ahí a la cancha y bueno, están con nosotros. Tobías Ramírez, ¿sí? E Iván Canaves, o Canaves, ¿cómo es? Canaves, ahí está. Bienvenido, che. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¡Qué lindo! ¿Qué edad tiene? 14, 15. Acá no bueno. Preguntamos, ¿no? No, bueno. No hay ningún problema. Igual, no hay ningún problema, yo tengo 61. 61 años, mirá vos. El taekwondo, mirá cómo lo mantiene, ¿eh? En forma, perfecto. Bueno. El señor también cuando jugaba... Básquet. Muchos años. Y bueno, ahora a cargo de todos los deportes, una linda responsabilidad. Tenemos 18 disciplinas, que son 24, contando las tiras femenino y masculino de hockey, de handball, de vóley. Y vos decías más o menos cuántos deportistas. Tenemos casi 4.000 deportistas en el club. Es un número muy importante. Y bueno, ahí hay que estar en la diaria, está mucha, bueno. Mucha actividad, muchas cosas pasan, ¿no? Tenemos muchas actividades, tenemos los espacios muy ocupados, nos vamos turnando en ocupar lo que es country, sede, y bueno, ahora con las ganas de que pronto terminemos allá en 115, que vamos a tener un espacio importante para el deporte amateur.
ahí tremendo. Bueno, después yo quiero entrar un poquitito en ese tema, me interesa. ¿Alguien quiere arrancar taekwondo? Arranquemos ya contándole en qué días está la disciplina, en qué días entrenan, a dónde tienen que ir. Bueno, yo te comento, yo hace prácticamente que estoy en el club, va para los 36 años que estoy en el club, yo estoy en el año 80. 36 años, sí. Debo ser uno de los profes más viejos, por eso lo veía acá al señor, y me da mucho gusto que sea hoy el secretario de Deporte. Lo veía desde el balcón jugar al básquet. O sea que hace muchos años que estoy en el club. Por ahí parece mentira, pero bueno, toda una institución, toda una vida en el quinto piso. Pasaron varias generaciones y siguen practicando varias generaciones. El taekwondo Estudiantes de La Plata, en su momento, año 86, 87 hasta el 90, ha sido furor. ¿Sí? Hemos tenido hasta 500 deportistas practicando. ¿Sí? Creo que son muy pocos los que saben. Era el lugar de la ciudad de La Plata donde más se practicaba taekwondo. Sí, muchas veces, hay veces como estamos tan arriba, por ahí no se sabe. Claro, claro, queda ahí. Pero bueno, en representación, desde el año 90 estamos viajando por todo el mundo, por suerte. Hemos viajado muchísimo. El año 90 tuve la oportunidad de ir a Canadá en mi primer mundial. Después con chicas que hoy ya no están, pero bueno, subcampeonas del mundo. Representando estudiantes de La Plata, sí. Ah, sí. Bueno, de eso igual quiero. Yo después quiero meterme en todo ese tema. Pero me dijiste qué día y qué horario ponía la sede. No dijo la sede pueden ir a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, martes y jueves. Y los sábados de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Ustedes van los 3 días? Sí. ¿Todas las horas? Todas las horas. No. Y más también. Hoy es. Se entrena en distintos puntos de la ciudad, las disciplinas están desperdigadas, digo, eso también debe generar un desgaste, digo, de organización, de operatividad, de costo, de todo, ¿no? Claro, nosotros tenemos 5 alquileres para cubrir tiras de vóley, tiras de básquet, tiras de vóley femenino. Patín, hay un montón de disciplinas que están en distintas locaciones que una vez que tengamos el lugar en 115 dejaríamos todos esos lugares y eso hace un poco como decís vos, al sentido de pertenencia de los chicos y bueno, de los padres, de las familias, un poco tener que estar yendo de un lado a otro cuesta, pero bueno, la enorme identidad que tiene nuestro club hace que nos siguieron bancando los momentos malos y ahora que se viene lo bueno, son una prioridad para nosotros. Vamos a tener, como explicó Miguel un poco en varias oportunidades, 2 gimnasios. Uno que va a ser de competencia, donde se hace una inversión importante, va a tener un piso de parque flotante como el que tenemos en el Poli de Citibel. Tiene la altura que tiene que tener. Tiene la altura necesaria para jugar básquet y vóley. Va a tener unas tribunas del lado de 115. Como unas 340 butacas. Alrededor de 300 butacas, sí, que nos permite competir tanto vóley como básquet. Bueno, con los aros, 2 tableros electrónicos, la mesa de control. Los vestuarios que van a tener los de reserva, no los de primera, que esos no se pueden usar. Y del otro lado, que hay otro gimnasio de iguales dimensiones, exactamente iguales dimensiones, eso va a ser un gimnasio de entrenamiento. Eso no va a tener el piso preparado, pero ya con el cemento alisado, que si ustedes lo vieron como queda el hormigón ganado, queda excelente. Le ponemos los aros, la red de vole y es para entrenamiento. Con eso suplimos un montón de espacio. Pero... No, en el country vos tenés 2 canchas de handball, de vóley, de básquet. Hay un montón de obras por hacer que Sebastián siempre, todos los años cuando tenemos la fiesta del León, un poco es lo que le decimos a la gente. El año que viene vamos a tener otros espacios, otros lugares, o esperamos tenerlos. Y bueno, lo de 115 va a ser muy importante para el club, para el crecimiento del club, y después... Va a ser tremendo. Va a ser tremendo. Bueno, taekwondo igual sigue en la sede, o sea, tienen ahí el lugar. Por ahora sí. Las competencias a nivel provincial, nosotros tenemos, la gran mayoría de las veces la tenemos en Capital Federal. Es ahí en Buenos Aires. Sí, es en Buenos Aires. Sí, son muy pocas veces que tenemos acá en la ciudad de La Plata, y aprovechando que está el secretario de Deporte también.
Sería muy bueno organizar un torneo como el que vamos a organizar nosotros todos los años en la federación en la cual nosotros pertenecemos. Hace un torneo nacional, que mayormente siempre se hace en capital y no podemos traer acá en La Plata por una cuestión de costo y por una cuestión también de espacio. ¿Sí? El taekwondo mueve muchísima gente, mucha. ¿Sí? Estamos hablando de 1.200 deportistas, ¿sí?, de todos los lugares. Y albergar a esa gente en un lugar donde estén cómodos, qué sé yo, muchas veces lo hacemos en el Club Alemán de Capital Federal. Bueno, ustedes deben conocer porque anduvieron muchísimo. Pero esos lugares donde requiere un espacio en el cual estén cómodos y que se pueda armar varios cuadriláteros, que estamos hablando de 8 o 9 cuadriláteros, como para que sea un sábado o un domingo para los deportistas. Yo empecé a los 6 años, no en el club, de donde soy yo, en Romero. Y después, por curiosidad, buscar algo mejor, empezar a competir. Y bueno, es lo que hay hoy en el club. La disciplina, bueno, acompañado por Roberto, ya dijo todos los años que lleva, es lo que nos transmite a nosotros hoy y que nos enseña el día a día para poder competir. Bueno, ahora viene el sudamericano, poder medirnos a nivel de Sudamérica ya es muy importante. El año pasado estuvimos en Brasil, Panamericano de Santos también. Son meses de entrenamiento. Imagínense, ahora el sudamericano es en septiembre y nosotros ya estamos poniendo en la cabeza el sudamericano faltando 3-4 meses. Es algo que requiere mucho entrenamiento. Por ejemplo, en mi caso, yo entreno 5 días a la semana, él también. Somos los competidores de élite que tiene ahora la disciplina. Yo comencé taekwondo por una pelea que tuve con un compañero. En el colegio. Claro. Mirá. Y la verdad, mi mamá buscó un deporte o un arte marcial como es taekwondo. Para vengarte. No. Como para que me sepa cuidar, claro, cuando sucedan esas cosas. Yo empecé a los 5 o 6 años también. Y primero iba, después empecé a competir, me empezó a gustar. Y este año dejé como un par de meses. Y después me di cuenta que la verdad me gusta mucho, entonces volví. Como y ahora, lo necesitabas. Claro. Y ahora metido también en el sudamericano, con todo. Como dijo Toby, fuimos al Panamericano de Brasil el año pasado y el anterior. Tuve la oportunidad de ir con el máster y dos compañeros más al Sudamericano de Perú, en Lima. ¿Todos los fines de semana se compite en taekwondo? ¿Cómo es eso? Porque uno tiene la idea de que los deportes compiten todos los fines de semana. A principio de año se pone un calendario, digamos, que se encuentra en la web de la Federación de Taekwondo, del Taekwondo Argentino, donde ahí aparecen la cantidad de torneos que va a haber en el año. Bien. Obviamente están desde los más chicos hasta los más grandes, como el sudamericano, el mundial que ya pasó, que se hizo en Alemania. Y eso, de ahí miramos y nos vamos preparando para... Pero digo, ya le pregunto porque habla como si fuera coordinador. ya estamos preparados. Sí, pero no, digo, y ustedes eligen en cuáles se participa. Claro. Es decir, no hay una obligación de ir a todos los torneos, sino que estudiantes ahí diseñan y dicen, bueno, vamos acá. En realidad nos preparamos, ellos que están en la competición de elite, cuando más compiten mucho mejor, porque se acerca, por ejemplo, ahora tenemos torneo el 23 de junio, ¿sí?, en el Club Platense de Capital Federal. Y cuando ellos están más en competencia, mucho mejor para llegar en un muy buen nivel en el sudamericano. Pero como dijo Tobías, la federación marca un calendario y después nosotros vamos eligiendo. Mayormente cuando más competimos, mucho mejor, ellos quieren competir. Está. ¿Sí? Pero muchas veces las competencias no solamente se hace acá en Buenos Aires, sino se hace en las provincias también. Y viajar es costoso, nos cuesta, hay veces que tenemos que agarrar autos, el grupo de papás que nos siguen y nos vamos a competir, llevamos 5 o 6 competidores. Mayormente los que compiten, los que llevamos a esos torneos que son un poquito más elevado el nivel, que es lo que ellos necesitan,
básicamente lo elegimos. En esto del deporte amateur hay como una irrupción del fútbol femenino, no solo en Estudiantes, sino en todo el país. Y bueno, nada, preguntarte cómo viene ese tema, no solo en Estudiantes, sino la apertura que se dio en todo este tiempo, ¿no? Sí, bueno, mirá, nosotros en fútbol femenino tenemos una historia bastante grande y somos bastante pioneros desde la vieja cancha de 57 y 1 en la cancha auxiliar que estaba Betina Estañares hace más de 20 años. Y bueno, hay un trabajo continuado. Ahora está a cargo del plantel Pablo Pastor. O estuvo hasta ayer, porque se va a ir momentáneamente a Estados Unidos. Lo llamaron para trabajar en una universidad en fútbol femenino. Sí, el trabajo de él fue bueno, el de él y el de las jugadoras del equipo. La verdad que hicieron un trabajo muy piola. Se abrió un camino en algún punto ya solas en un montón de cosas. Yo realmente tengo palabras de elogio para ellas. Y nada, el club a su manera apoya, nosotros contamos con el apoyo, bueno, la semana pasada y la otra tuvimos reuniones con Agustina Lalles y Pablo Quattrocchi para dividir los espacios del country que incluyan en las nuevas canchas de fútbol sintético a las jugadoras de fútbol femenino. Y bueno, se les dio 2 días de entrenamiento en el espacio, igual que a los chicos, y uno en pasto y 2 en sintético. Y nada, ellas hicieron un muy buen trabajo, un buen laburo la primera parte del año, que obtuvieron la copa de plata, que al final no había copa y levantaron un bidón, ¿se acuerdan? Y salió en todos lados. Nada, es todo mérito de ellas realmente. Y en esta segunda parte del año volvieron a quedar en esa parte de la tabla, que se divide en 2, y salieron primeras de la segunda parte de la tabla. Así que bueno, se viene un laburo importante. Ahora el fútbol, la AFA lo declaró el fútbol femenino profesional. Nosotros internamente creamos una suerte de estructura con el vicepresidente del club, Pascual Cayela, con el gerente general, Marcelo De Luca, en relación a los contratos que va a haber de parte de AFA para las jugadoras. Y yo sería una tercera pata de esa estructura para lo que se viene en este año, en la segunda etapa del fútbol femenino. Nada, el club le presta atención a todos los deportes, nosotros tratamos de cubrir todo. La comisión directiva, empezando por Sebastián, por ahí en el día a día uno no lo ve, o los hinchas no lo ven, pero es un tipo que está preguntándote todos los días por el club, por todos los deportes. Che, ¿qué pasa en vóley? ¿Qué pasa en fútbol? ¿Qué pasa en fútbol femenino? ¿Qué pasa en hockey? ¿Por qué perdimos contra esto? ¿Cómo vamos? Y la realidad económica del club, que es hay que mirarla porque estamos invirtiendo en un estadio, el laburo que hace el equipo de finanzas con Prates a la cabeza, Ongay y Piccoli, la verdad, porque tremendo. El club invierte en el deporte, no ve el deporte amateur como un gasto, todo lo contrario, sino que invierte. Por eso, la verdad que para mí es un orgullo tener esa parte de representación del club. Bueno, nosotros ya tenemos la convicción de hacerlo en este momento. Siempre lo hacemos. Esta es otra oportunidad. Podemos certificar que todos los alumnos que nos han acompañado durante estas 2 horas han cursado todas las materias correspondientes a nuestro plan de estudios en vigencia, que otorga el título de portadores, partícipes y transmisores necesarios de la cultura pincharrata. Por eso extendemos la constancia, el presente certificado al señor Tobías Ramírez, Iván Cannabis, Roberto Leiva. Fuerte el aplauso, che, no tengan miedo. Bruno Salomone. Acá tienen, y les doy este sobrecito para que lo lleven. Pregunta de rigor, nos queda todavía 12 minutitos. Sí, pero yo quiero que hablen todo, por eso estoy contento. Entonces, para antes de la pregunta de rigor, le quiero presentar a la gente. Estuvieron las 2 horas acá. Vení, Pablo, acércate. Sí, por favor, acércate un segundo. Sos pincha. Sí. De toda gente de Castelli. No, te morí. No, ya lo sé. Tengo 4 años. Del barrio, del Parque Castelli. Sí. Tengo mucha gente amiga en el barrio de Parque Castelli, sí. Pero mucha gente conocida. Pero más allá de eso, digo, lo que quiero saber qué siente, porque lo va y representa los colores de Estudiante, ¿no? Sí, sí, es fanático, pero de generación por poco. ¿Y a vos qué te pasa con eso? Sí, re contento. Lo han querido hacer de otro club, pero no han podido. No lo lograron. No lo lograron.
Me agarró la época justo buena de estudiante, que salió campeón y así que... Hasta con la gripe A fuimos, con barbijo. Todos fuimos con barbijo. Es lo que te digo. ¿Van a la cancha? Sí. ¿Junto a la cancha? Sí, sí. Bueno. Así que... Bueno, no era mucho del fútbol yo, pero... Arrancamos entonces el con, claro, ya está, con Iván. Ya que quedó ahí. ¿Qué es Estudiante de La Plata? Cada uno más o menos siempre en este programa da su definición de lo que es, de lo que representa Estudiante de La Plata. Yo sigo repartiendo sobre mientras, en su vida. O si tuviesen que explicarle en algún momento a alguien qué es Estudiante de La Plata, eso que no saben nada de nosotros, ¿cómo lo harían? Y la verdad para mí, por comenzar, es como una familia, porque yo tengo varios amigos que son estudiantes, he conocido a otros en la cancha, en el country, que compartimos emociones, de todo. Para mí es una gran familia y, bueno, después que... Es una gran familia, ni más ni menos, ni más ni menos. Voy con Toby. Toby Ramírez. Bueno, para mí ya me motiva más el estar adentro del club, vinculado con la actividad, hacer la disciplina que amo, digamos, porque el próximo objetivo que tenemos, aparte del sudamericano, es la Copa del Mundo, y que nada más lindo ser el campeón con Estudiantes. Y sí, así. Y después estamos martes, jueves, sábados adentro del club. Después si hay cancha, vamos a la cancha, ¿entendés? A veces también puedo entrar a la concentración. Y eso también. Sábado entrenamos, domingo partido, cancha, country. Es todo el tiempo Estudiante. Y es más motivación para seguir haciendo lo que hago. Claro. Muy bien. Allá el profe. Bueno, mirá, para mí, después de 35 años, ¿qué te puedo decir? Entrar en Estudiantes de La Plata. El gran compromiso de crear valores, por sobre todo las cosas en la actividad. Pasar generaciones, tenemos chicos de escuelita de 4 años, y enseñarles a ellos, conjuntamente con los padres, a educarlos, a ser buenas personas, educados. Y bueno, que el arte marcial en realidad no da esto, ¿sí? El propósito del arte marcial, el taekwondo tiene una formación docente muy, muy amplia, muy grande. Aquel que no lo conoce, nosotros tenemos ese sentimiento muy fuerte y el compromiso nada más y nada menos de ser de Estudiantes de La Plata. Muchas veces, no sé... pero me he quedado atragantado cuando no pudimos salir, por ejemplo, no llevarlo al podio. Realmente y estábamos pisando ahí, no faltaba nada y bueno, y volver a empezar. Y la cabeza está fuerte, que solamente nos da a nosotros por el solo hecho de entrenar y seguir adelante, se presenta otro nuevo desafío. Y ese desafío es lo que tenemos a través del año. Y el propósito, si Dios quiere, será el año que viene, que pensamos sacar a alguno campeón del mundo. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Para antes que diga Bruno, Ivón, que tiene parte de su corazón pincha, obviamente. Por ejemplo, este es un momento pincha para ella. De alguna forma, ¿cómo ves representado, no? Eso que lo que decía recién Roberto de cómo el club de alguna manera acompaña, ¿no?, la educación. Mira, de tu hijo. No tan solo todos abren las puertas, desde el portero hasta los directivos, está el que te escucha, el que te ayuda. Iván, desde los 3 años que creció, su fan, Sebastián Perón, por él se hizo del pincha. Y por ahí se queda trabado porque la abuela Olita lo hizo del pincha y no está en este momento. Así que a ella le tengo que agradecer todo esto. Los colores, esos albirrojos que él lleva en el corazón, se lo debemos
a la abuela. Vamos. Y un gran cariño. Sentimos un gran cariño en el grupo, es verdad, es una familia. Y acompañar a los chicos, un honor. Porque aprendes día a día, no solo del maestro o de los alumnos, sino del lugar donde estás, donde compartís, que compartís con chilenos, con paraguayos, con brasileros, con peruanos, y con cada uno de ellos te traes una cultura, o una riqueza, o un amigo también. Sí, es así. Dice Sibón Romero, digo, sí, qué lindo, todos nos emocionamos. Sibón Romero, que es la mamá de Iván, digo, porque no la había presentado con todo. Sí. Qué lindo tenerlos acá, ¿eh? ¿Hay que agregar algo más? ¿Quieren que agregue? No. Ah, bueno, hoy a mí me toca estar con una enorme responsabilidad y orgullo del otro lado. Un poco como dijo Horacio hoy, estar al lado de Sebastián es algo inmenso. Y bueno, yo estuve del lado de los deportistas durante muchos años. Yo tengo 43 años de socio, de estudiante. Mi viejo me llevaba a la vieja cancha de 1:57. Yo lo llevo a mis hijos a la cancha. Vamos al mismo lugar con Ramiro, Seba, Mauricio, Gaby y los hijos de ellos. Y nada, estudiante es eso. Estudiante es una forma de ser que se transmite de generación en generación. Y somos así y vamos a seguir siendo así. Bueno, gracias. Y al final, vos sabés que, viste, no dijimos, yo no lo dije, entre todas las, porque fueron tantas voces de hoy, natación, ¿no? De lo primero. Sí. Allá en el tiempo, hace mucho. Lo primero, natación. En el country hace muchos años aprendí a nadar, sí, me dediqué. Qué bárbaro.